Chicos, vamos a pedir el traspaso de la Morix que te tenga mi vida. Momento. Big D, baby. Let's get it. Aún sigue en curso. I'm feeling a big game tonight, kid. Juego contra... Chicos, juego contra... Luka Doncic. Vamos a ver primero esto. He metido... A ver... ¿En la plantilla? Yo he metido... Puntos por partido, una media de 27. Lo que quería ver yo es, siguiendo la carrera. Voy a intentar jugar esto. No, vamos. Vamos para el partido contra Luka Doncic. Torneo de temporada semifinales, chicos. Semifinales. Contra Luka Doncic. Hay que ganar esta vez, Esta vez no me puede derrotar. Vamos. Eso entraba, Ojo y tu welcome to Fabulous Las Vegas, Nevada. Los Clippers de Los Ángeles contra los Mavericks de Dallas. Y aquí tenemos los quintetos iniciales del partido. El encuentro comenzará en breve. Tienen una dura prueba. Se enfrentan a uno de los mejores equipos de la liga. Sin embargo, Anthony juegan en casa y contarán con el gran apoyo de la afición. Sí, nunca hay que subestimar lo importante que es tener el apoyo de los tuyos. Cuando más de 20.000 personas te animan, te dan ese plus de energía que puede darle la vuelta al partido. Ya animan, Emparejamiento clave. Habla. Mira, mira, Ojo, y tenía que robar. ¡Pimba! Mira, mira, mira. Va, 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 va. Ah. Vamos. Ganan el salto inicial los Clippers. Aquí tenemos a Addison, defendido por Irving. O
Posición exterior para George. Solo 5 para tirar. El balón es para los Mavericks. Irving en el perímetro. Se la lleva James Harden. Es un gran tirador y tenía espacio de sobra para intentar el triple. Hizo bien en tirar. Sí, la defensa fue mala. Le dejaron tirar libremente. Esa asistencia vale dinero. Doncic con el balón. Cubierto por Harden. Doncic opera por la izquierda. Se coloca para el bloqueo. El balón le llega a Prosper. La saca para Irving. 4 segundos de posesión. La enchufa desde su casa. Y responde con un triple de su propia factura. Se están calentando. Un pequeño mano a mano. Aquí tenemos a Addison. Posición exterior para Leonard. Addison. Defendido por Irving. Aquí está Zubac. La juega Leonard. Aquí tenemos a Addison. Lleva 5 puntos. Concentra muchísima atención en él. Es parte de su gran valor como referencia ofensiva. Y aquí está Irving. Segunda opción en este ataque. Se levanta y la deja en el aro. Los defensores no deben olvidarse de cerrar el rebote en esas situaciones. Tienen el balón los Clippers. El balón le llega a Leonard. No encesta el triple. Posición exterior para Doncic. Y anotan de nuevo los Mavericks. Será de 2. Casi parece incapaz de hacer nada más. Está anotando con buenos porcentajes. Y ya han pasado poco menos de 2 minutos y medio del primer cuarto. Tenemos a Addison. Siempre encuentra el modo de anotar. Tiene una media de 27 puntos por partido. Al interior. Mate de Doncic. Empezarán a jugar los Clippers. Van perdiendo por 2. Otra vez Harden. Llega Addison. Zubac en el poste alto. Triple va. La defensa ha tardado demasiado en reaccionar. Aquí está Irving, defendido de cerca. Y aquí está Doncic. Okay, Irving ha metido la gente. Ha salido fuera, les toca jugar a los Clippers. Primer cuarto de juego y se han jugado poco menos de 3 minutos y medio. Y convierte el primero. Convierte ambos tiros desde la línea. Me están cantando aviso, ¿eh? Los Mavericks por detrás en el marcador. Primer cuarto de juego y se han jugado poco más de 3 minutos y medio. Roba ese balón Plumlee. Westbrook. El tiro es bueno. La asistencia fue de Leonard. Por esto hay que ser agresivo siempre que tengas ocasión. Pidió a la defensa contra pie. Doncic con el balón. Le defiende Westbrook. Le llega el balón a Hardaway. Para acabar con la racha. Rebote para los Clippers. Aquí tenemos a Addison. Que sí, que no acierta con el triple. Posición exterior para Doncic. Y aquí está Hardaway. Desde lejos. El rebote Leona. Los Clippers por delante en el marcador. Posición exterior para Westbrook. Falla el tiro triple. Y Dallas tiene la posesión. El balón le llega a Doncic. Aquí
a Prosper. Roba ese balón Leonard. Y van a salir al contragolpe. Doncic roba ese balón. Por encima de Leonard. Se acabó el primer cuarto. Hemos visto un partido muy igualado. Mandan los Clippers. Vaya tapón. Muy buen tapón. Hostia, empate. Los equipos van a hacer cambios. Tiempo muerto en la cancha. Los Mavericks quieren hacer algunos ajustes. El balón le llega a Prosper. Gafford con el balón. Cubierto por Harden. Pitan falta en el lanzamiento. Conceden dos tiros libres por el contacto. Ha sido de Harden. Es la primera vez que acude a la línea de personal esta noche. Si echamos un vistazo a su rendimiento desde la línea de personal, su 82% es más que aceptable. Y es impresionante lo que ha mejorado su acierto en los tiros libres en el transcurso de una sola temporada. Aquí tenemos a Addison. Lleva ya 10 puntos. Harden. Llega Addison. Posición exterior para George. 6 en el reloj de posesión. Addison se apuntará a un fallo. Los Mavericks van ganando. Exum. Es canasta. Asistencia ha sido de Doncic. En este segundo cuarto están acertados con los triples. Su porcentaje es superior al 40%. Llega Addison. La enchufa desde más allá del triple. Ya empieza a calentar la muñeca para este segundo cuarto y ya metió dos triples en el primero. Doncic se mueve por encima del poste alto, cubierto por Harden. Suele anotar los tiros tan mal defendidos como ese. Son... Y otro triple para los Clippers. Están anotando triples a placer. Deben poner a algún defensor que no lo deje ni respirar. Ya han pasado casi 4 minutos de este segundo cuarto. ¡Cuelga la bola! Un toma y daca continuo en la primera mitad. Intentan controlar el encuentro y el marcador ya ha cambiado de dueño 5 veces. Y posiblemente se tiren así todo el partido. Leonard con el balón. Sumó 10 puntos en su último partido. Posición exterior para Doncic. No sé por qué no está tan de verdad la Madrid. Y convierte la bandeja a tablero. Se mueve con tanta facilidad en la zona que a veces olvidamos la fuerza que tiene. Los Clippers por detrás en el marcador. Llega Addison. George. Progresa Harden. Son cubierto por Hardaway. Dispara. Apuntará un fallo. Estará muy enfadado consigo mismo. Es un tiro que hay que anotar. Primera vez que acude a la línea de personal en este partido. Y ha mejorado en ese aspecto desde la temporada pasada. Parece que ahora está algo más cómodo en los tiros libres. Y entra el tiro, 2 seguidos desde la línea. Así se conserva una ventaja, Anthony, jugando con agresividad. Gracias a ello han aumentado sus tiros libres intentados en este cuarto. 3 segundos de margen entre el reloj de posesión y el del partido. ¡Mete el triple! 9 puntos seguidos con triples abiertos. La defensa tiene que hacer algún ajuste. La verdad es que no sé si la defensa no les cree capaces de anotar de 3, pero les están cosiendo vivos a triples. Posición exterior para Doncic. Gafford. No convierte junto al aro. No es habitual verle fallar esas bandejas. Y este igualado partido llega al final de su primera mitad. Los Mavericks mandan en el luminoso. Van 2 arriba. Regresaremos después de la pausa para seguir con la segunda parte. ¡Ay, mi amor! Vale. ¡19 puntos, eh! O sea, llevo... O sea, el equipo lleva 14. Esto no hay que perderlo, ¿eh? Esto es la semifinal.
Los Mavericks en ataque. Ganan por dos. Irving en el exterior. Lo atrapa Zubac. El balón le llega a Leonard. No logra encestar. Doncic con el balón cubierto por Harden. La juega Campo. Tapón de Leonard. Aquí tenemos a Addison. Falla, pero pitan falta. Tendrá dos tiros libres. Encesta el primero. Anota uno, luego falla el segundo intento desde la línea. Tira a canasta. Convierte desde el ala. La juega Harden. Aún no ha sumado puntos. El balón le llega a George. Addison. Falla el tiro y no consigue empatar. Exum con la bola. Al centro. Ahí va el mate. Segunda parte de este partido de baloncesto. Apenas un minuto de juego. Aquí tenemos a Addison. Defendido por Irving. George en la banda. Llega Addison. Leonard con el balón. 5 segundos de posesión. Tiro desde más de 6 metros. Gracias a la asistencia de Joe. Un gran pase en esta jugada. El partido en Dallas está siendo muy disputado. Irving por la izquierda. Y el rebote es para los Clippers. No está teniendo su mejor partido. Podrían ganar por muchos más puntos si estuviera un poco más acertado. Addison. Defendido por Irving. Zubac prepara un bloqueo. Para empatar. Addison se apuntará a un fallo. En ataque han empezado este cuarto anotando 1 de 4. El balón le llega a Exum. ¡Anota! Vuelven a atacar el aro y le están sacando partido. Es que hacen lo que les da la gana. Ya llevan 4 de las últimas 5 canastas desde la pintura. Aquí tenemos a Addison. Defendido por Irving. Posición exterior para George. 6 para tirar. Y aquí está Harden. ¡Triple va! ¡Mete el triple! Me parece que alguien se ha dormido en defensa. A este jugador no se le puede dejar solo en la línea de 3. Doncic con el balón. Cubierto por Harden. Le han hecho falta durante el lanzamiento. 2 tiros libres para él. Demostró buena visión al impedir esa bandeja. Vale, lo ha cambiado. No me jodas. Joder. Addison. Fallan una vez más los Clippers. Parece que no va a repetir el recital de triples de la primera mitad. No hemos visto ninguno. Es bueno el tiro de Irving. Lo ha hecho muy bien adaptando la postura de su cuerpo en el aire camino de la canasta. Es la única forma de anotar entre tanto brazo. Addison le defiende Doncic. Addison se apuntará a un fallo. Ya son muchos fallos seguidos. Puede que esté forzando demasiado. Siempre es bueno seguir tu instinto, pero quizás debería probar otra cosa. Doncic desde el perímetro. Lo atrapa Zubac. A la zona. ¡Y el tiro entra! Sincroniza sus pases a la perfección. ¡Pedazo de asistencia! Van ganando los Mavericks. Posición exterior para Doncic. Anota el tiro, Irving. Un tiro demasiado abierto. No fallará muchos de esos. Los defensores deben presionarle cuando salga del bloqueo. Es así de simple. El balón le llega a George. Doncic. Suben con rapidez. Doncic no se anda con contemplaciones. Empezarán a jugar los Clippers. Aquí tenemos a Addison. En la banda George. Parece que los Clippers conservarán la posesión. Consiguen cortar el pase con esa buena defensa. Una fracción de segundo más rápido y ya estarían corriendo hacia la canasta rival. Aquí tenemos a Addison.
planta cara a la defensa y convierte la bandeja. Echamos un vistazo al cronómetro. Casi han transcurrido 3 minutos y medio del último periodo. Doncic con el balón. La saca para Irving. 6 en el reloj. Se la juega desde 6 metros. Atrapa el rebote Leona. Llega Addison. Es buen momento para tomárselo con calma. Sí, deberían dejar pasar el tiempo. Vaya, Irving. Los Clippers por detrás en el marcador. Aquí tenemos a Addison. Le defiende Doncic. Aquí tenemos a Addison. No anota el triple. La defensa debe estar encantada de que siga tirando triples. Está siendo desastroso. Irving con la bola. Defendiendo Leonard. Doncic desde el perímetro. Anota la canasta, lleva 7 de 11. Está anotando con consistencia. Ya solo queda mirar cómo pasa el tiempo. Sí, esta vez no habrá final emocionante. Han pitado falta en el tiro. Tendrá 2 oportunidades desde la línea de personal. El primero ya está dentro. Y con eso se ponen a 10. Ambos equipos cambian el quinteto. Y convierte los 2 tiros libres. Aquí tenemos a Doncic. Le llega el balón a Hardaway. ¡Qué falta, árbitro! ¡Qué falta! Doncic. Tira el triple. Lo atrapa Zubac. A estas alturas ya no pueden hacer mucho. Ya solo se juegan el orgullo. El partido está acabado. Claro. Aquí tenemos a Irving. Hay falta intencionada. El tiempo que queda no les dejaba muchas opciones. Con un poco de suerte todavía podrán empatar este encuentro. El primero entra. Ya ganan por 5. 2 de 2 con los tiros libres. La ventaja es de 6 puntos. Esos tiros libres han sido fundamentales, Sixto. Ha decidido el partido. Tyronn Lue ha pedido tiempo muerto. ¿Qué decís al respecto? Todavía les queda tiempo para jugar. Un triple y una falta rápida podrían poner las cosas interesantes. En cualquier caso, van a necesitar un par de triples y algunos fallos del rival en los tiros libres. Desde luego, si tienes que remontar una desventaja, triples como este son de gran ayuda. Esta noche está muy entonado. Consiguió la mayoría de sus puntos desde la línea de 3 puntos. Quedaba más remedio. Si tienes que hacer falta, casi es mejor hacérsela a cualquier otro jugador. Es mejor apostar por una víctima con un porcentaje menor de acierto con los tiros libres. Ha anotado los 2 tiros. La diferencia es de 5 puntos. Pide un tiempo muerto el entrenador de los Clippers. ¿Qué decís sobre esa cuestión? Este tiempo muerto no les va a servir para mucho. Este partido ya está perdido. Bueno, ya que los tienes, lo normal es utilizarlos. Triple desde muy lejos. ¡No entra! ¿Pero coge la? Son los Mavericks. ¿Pero por qué no la ha cogido? ¡Qué putada, tío! Quienes se llevan esta victoria. Gracias por haber estado con nosotros en la retro...
A ver si me cogen para los Mavericks, tío. Se acaba.